começando hoje a segunda conferência internacional desse projeto, que se chama Projeto Desafio, né, que tem... Desafio é uma a sigla do símbolo do que quer dizer esse projeto, que é a democratização da política de serviço de saneamento básico por meio de inovações sociotécnicas. E a ideia desse seminário, a gente está terminando esse projeto agora, é ter a oportunidade de discutir com colegas da academia, com grupos da sociedade civil, com pessoas de governo, alguns resultados dessa pesquisa. A gente vai ter um panorama geral da pesquisa do projeto que vai ser apresentado pelo professor Estevam. Esse projeto é financiado pela Comissão Europeia, pelo Programa Quadro 7 da Comissão Europeia. E a gente queria, enfim, agradecer muitas pessoas que vieram. A gente tem colegas que vieram da Colômbia, colegas que vieram da Argentina, né? E a gente tem aqui, aqui na mesa a professora Margarete, que é a coordenadora do ProUB. Eu sou Ana Lúcia Brito, sou professora do ProUB, coordenadora do Laboratório de Estudos de Águas Urbanas. E o Laboratório de Estudos de Águas Urbanas é um dos membros da equipe desse projeto. Depois o Estevam vai apresentar melhor. A ideia era dar boas-vindas para vocês, dizer que a gente vai estar aqui trabalhando 2 dias, esperando que essas discussões sejam discussões frutíferas, que alimentem nosso trabalho. A gente tem muita vontade de trazer para vocês resultados desse trabalho, sobretudo no caso, muitas pessoas aqui são do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro tem enfrentado algumas discussões, impasses, mudanças na política pública de saneamento, e acho que essas discussões podem aportar elementos importantes para essa discussão. A gente está com a professora Margarete aqui, que é a coordenadora do ProUrb. Queria agradecer ela ter vindo apoiar aqui o nosso evento e explicar um pouco para vocês que a gente está numa situação muito particular, para quem não é da UFRJ. A universidade está em greve, os professores, alunos e funcionários, desde o dia, a Assembleia que definiu a greve foi dia 19 de junho. A gente está passando por um momento bastante difícil na universidade, todos devem estar acompanhando isso pela mídia, de corte de verbas, de dificuldades de trabalho. A UFRJ vai passar por um corte de verbas muito grande, a gente tem dúvidas de como funcionar no segundo semestre. Então é um esforço da gente estar organizando isso hoje aqui nessa situação. A gente está sem funcionários, também, o pessoal os alunos estão em greve, enfim, os professores estão em greve, então é uma situação um pouco particular e a gente agradece os que vieram aqui e a Margarete vai explicar um pouco isso para vocês, tá bom? Bom dia a todos, eu espero contar com vocês hoje e amanhã aqui, espero que as nossas discussões sejam interessantes e proveitosas para o grupo que está aqui, para a gente que está jogando aqui, tá bom? Já para vocês as boas-vindas, embora boas-vindas sempre sejam uma expressão carinhosa, de afeto, mas ela não é tão substantiva quanto o debate mesmo que vocês vão ter daqui a pouco. Então, para acelerar, eu vou repetir, e vocês são muito bem-vindos, sobretudo nesse contexto que a professora Ana Lúcia sublinhou, de um momento de tanta instabilidade, insegurança, crença, dificuldades para todos nós que acreditamos que podemos agir coletivamente e podemos agir também no setor público, como é muito do caso que a gente está aqui. A presença de vocês aqui, numerosa, me faz acreditar que a gente deva ter esperança e podemos ter esperança. A questão, evidentemente, que vocês tratam, todo esse desafio em relação à questão não só da gestão dos recursos hídricos, da governança desse bem comum, e também a questão do saneamento, que é associada, eu tenho a impressão que é um desafio em todos os
os aspectos, em todos os sentidos da palavra. E já dei uma olhada nos painéis, a riqueza de perspectivas que já foram bem trazidas aqui, não seria apenas pelos painéis que estão mostrados nessa sala. Então, eu tenho a impressão que vocês vão ter, nós teremos, eu não poderei estar com vocês todo o tempo, mas nós teremos aqui 2 dias de grande balanço de bons debates. E agradeço realmente a presença, enquanto coordenadora do ProUni, minha futura coordenadora do ProUni também está aqui presente, a professora Eliane Dessa, o que indica que nós estamos engajados nessa direção e continuaremos dando todo o nosso apoio ao trabalho, ao grupo de pesquisa que vem sendo coordenado pela professora Ana Lúcia. Mas antes de tudo, eu queria realmente agradecer a cada um, agradecer ao professor José Esteban de Castro por essa parceria, porque também um programa de pós-graduação, seja na Colômbia, seja no Recife, seja em Coimbra, ou seja em Newcastle, ou no Rio de Janeiro, ele não age sozinho. Então é essa parceria que nos dá força e por isso eu agradeço muito a presença de vocês, de nos ajudar a pelo menos buscar respostas a esses desafios. Um bom dia, não vou ser mais longa, não me estenderei, mas um bom trabalho para todo mundo. Muito obrigada. Bom, muito obrigado pela recepção, é um prazer para mim pessoalmente, obviamente, sempre voltar ao Brasil e ao Rio e a essa universidade, e seguramente também para nossos colegas, vou falar em um momento sobre o projeto e sobre as equipes que compõem o projeto, que estão aqui presentes. É bem importante para nós estar aqui, sempre pensamos que Rio e a sede da UFRJ era possivelmente o melhor lugar de que disponíamos para finalizar nosso projeto. Queríamos que fosse aqui a reunião de fechamento oficial do projeto, por muitas razões, todas elas boas, e é muito bom poder estar aqui, apesar dessas dificuldades que a universidade está atravessando, como o país está atravessando. Embora sabemos bem que no meio das dificuldades as coisas podem ser feitas e estamos fazendo. Así que agradeço muito a vocês pelo esforço e pela cálida recepção. E, como você disse, acho que esses 2 dias vão a ser muito frutíferos. Vamos a poder ter bons debates entre nós e também, seguramente, isso esperamos, com pessoas aqui da cidade para que nossos temas dessa pesquisa são de grande importância pela situação que se vive aqui no Rio, mas também em muitas outras cidades de Brasil e de América Latina. Para isso estamos aqui também, para compartilhar, debater, escutar, receber comentários e sugestões, e em isso esperamos passar os próximos 2 dias. Muito obrigado. Gente, então a gente vai dar início, né, à primeira enfim, parte do nosso seminário, que é um pouco a apresentação do projeto, da estrutura do projeto, que vai ser feita pela professora Esteban. Então, vamos a falar um pouco do projeto para dar um pouco marco ao que vai ser o debate desses 2 dias, apresentar um pouco as ideias centrais desse projeto, a estrutura e o tipo de trabalho que foi feito nesses 30 meses que nosso projeto durou. Desde já, desculpo, como sempre, pido desculpas pelo portuñão. Acho que cada vez está mais portu que ñó, pero sigue sendo essa mistura que es muy difícil de superar. Para nos es difícil porque nos sabemos que ustedes entienden bastante bien el español, entonces nos cuesta mucho, a veces. Nuestro proyecto, como Ana Lucia mencionó inicialmente, es financiado por la Unión Europea dentro del programa
cuadro número 7, y dentro del programa de Ciencias Sociales e Humanidades. Eso es bien importante porque normalmente esas cuestiones que tienen que ver con servicios públicos como este, de agua, esgotamiento sanitario, tienden a ser proyectos dentro de las áreas tecnológicas, donde las ciencias sociales normalmente tienen un papel muy pequeño y muchas veces un papel muy instrumental. Las ciencias sociales son convidadas simplemente a ser o morango no pasteo, simplemente para adornar o que los ingenieros y otras personas de las áreas tecnológicas hacen, que es lo que tiene más peso por las cuestiones de infraestructura, etc. Entonces, pero las ciencias sociales siempre quedan postergadas. Y de facto nuestro proyecto también es un poco eso. Tivemos un orzamento muy limitado. Si ese proyecto fuera de área de ingeniería, tendríamos 5 o 6 veces más orzamento que el que tivemos porque somos de ciencias sociales. Eso debe ser dicho porque la Comisión Europea abrió ese edital para ciencias sociales. Creo que fue una buena decisión de ellos hacer eso. Embora, como voy a mostrar en un momento, yo soy sociólogo, personalmente ese es mi campo de especialidad, yo nunca idealizaría trabajar en ese tema sin los ingenieros, sin los técnicos. No tiene sentido, ¿no? Você hablar de un tema como o medio ambiente o servicios públicos solamente desde las ciencias sociales. No tiene ningún sentido. Entonces, desde el inicio, diseñamos ese proyecto para ser un proyecto interdisciplinario que incorpora las tecnologías, las áreas tecnológicas, área de salud, que es muy importante también, áreas ambientales y ciertamente también nuestras áreas de ciencias sociales, que tenemos varias disciplinas representadas: antropología, sociología, geografía, ciencia política. Nos falta, creo que, un economista. Estamos ahí. No sé si es una venganza que no planeamos dejar por fuera a los economistas. no fue planeado ciertamente, pero faltó un economista, por lo menos en las áreas centrales del proyecto. Pero no falta el tema económico, como vamos a ver en un momento. La idea, obviamente, al mismo tiempo que yo digo eso, aquí en Brasil, también en el resto de América Latina, hay mucho trabajo ya feito por las ciencias sociales en esas áreas. En ese sentido, no es que nuestro proyecto está abriendo un nuevo campo, nada de eso. Hay mucho trabajo, sobre todo América Latina tiene una longa experiencia de pesquisa, más que de ensino. Yo que en ensino somos muy fracos en cubrir esos temas, en las ciencias sociales. Pero hay mucho en la pesquisa, sobre todo por las cuestiones de lutas sociales en América Latina, por la agua y por el acceso a estos servicios esenciales. Hay mucho trabajo, desde la década de 1970 hay mucho trabajo. Hay un libro escrito en Perú, por ejemplo, en la década de los 70, sobre las lutas de las comunidades para obtener acceso a los servicios básicos. Ten en Argentina, ten aquí en Brasil también. Esa es un área donde las ciencias sociales han estado muy presentes y no necesariamente con suceso en cambiar las políticas públicas, sino ya teníamos muchos menos problemas los que tenemos. Tuve la suerte esta semana de visitar el día sábado. Colegas me llevaron a dar una recorrida de la vallada y visitando y conversando con personas, que no me sorprende nada de lo que vi, simplemente confirma lo que ya sabemos, los grandes problemas que ainda tenemos. Entonces, en ese sentido, no hemos sido bien sucedidos en las ciencias sociales en persuadir a los gobiernos, en mudar las políticas, en dar prioridad efectiva a estas cuestiones que vamos a tratar.
Embora hay una tradición importante y que nos tratamos de reconocer en nuestro proyecto. Ese edital era un edital que, na pregunta principal da Unión Europea, que les pretendían que los proyectos dentro de ese edital respondan, tenía que ver con lo que ellos llamaban de innovaciones sociales para resolver problemas en áreas de alta vulnerabilidad. Entonces les conectaban, por una parte, vulnerabilidad, como el concepto central del editado, y por otra, innovaciones sociales, que de algún modo tenían sido desenvolvidas para confrontar, reducir esa vulnerabilidad. Y el editado, yo siempre digo que la Unión Europea y el país donde yo trabajo, el Reino Unido, recientemente redescubrieron el Brasil. Brasil pasó a ser en los últimos 4 o 5 años un redescubrimiento. Parece que se habían olvidado de Brasil y de pronto ahora Brasil pasa a tener un rol, un papel importante. Entonces ese edital era solamente para Brasil, era un edital para Brasil. Y eso explica por qué en nuestro proyecto tenemos 10 estudios de caso, dos cuales 7 son aquí de Brasil. Embora yo siempre dice que logramos en ese proyecto contrabandear algunos casos de otros países con un argumento sólido, que es argumento de comparabilidad. O sea, necesitamos robustecer los argumentos y la pesquisa, trayendo también casos de otros países para que ese estudio, que es fundamentalmente sobre Brasil, tenga más una visión más robusta. Entonces, por eso tenemos aquí colegas de Colombia, que voy a ir introduciendo. Tenemos 2 casos en Colombia y tenemos un caso en Argentina también. Esa fue, pero el edital era para Brasil. Entonces, ese es por eso que iniciamos nuestro proyecto con una reunión en Recife, en el año 2013, y finalizamos en Río, redondeando ese circuito que hemos hecho. Embora el edital era sobre innovaciones sociales, como yo dije antes, para nosotros no tenía sentido hablar solamente de los aspectos sociales. Entonces nosotros, nosotros vamos a hablar de innovaciones sociotécnicas, que también no es un concepto nuevo. Hay mucho trabajo sobre ese concepto de innovaciones sociotécnicas. Sobre todo en Europa hay bastante trabajo feito sobre ese tema. Y para nosotros era fundamental tener ese enfoque. No vamos a ver solamente los aspectos sociales. Vamos a ver cómo esas innovaciones integran aspectos sociales y por social, social en un sentido muy amplio. Cuando decimos social, estamos hablando de aspectos económicos, culturales, históricos, así como sociales en un sentido más específico, sociológico. No tenemos psicólogos, hay en nuestra equipo. Yo soy un poco psicólogo, estudié psicología, pero psicología no estuvo muy presente. Pero sé que aquí tenemos una audiencia, miembros de área de redes de cuidados que aplican la psicología en los estudios de vulnerabilidad de aquí de Río, que forman parte de la red que yo coordino. Y creo que esa parte de la psicología es importante. No deu nuestro proyecto para incorporar esa área con la profundidad que la amerita, pero sí esos otros aspectos. Entonces, para nosotros, las preguntas principales que están, no sé si da para ver, por ahí se puede ampliar un poco el tamaño de la letra. Esas eran las preguntas principales que procuramos ordenar nuestro proyecto en torno de ellas. La primera de ellas era, por decir así, ese proyecto no ven a inventar innovaciones sociotécnicas. Puede ser que invente algunas, pero no era la idea. La idea era estudiar innovaciones sociotécnicas que ya están siendo, que fueran implementadas por otros,
Sabíamos que aquí en Brasil había experiencias muy importantes. Entonces, la idea era, ¿cómo podemos aprovechar esas innovaciones que ya existen? No vamos a inventar a roda todos los días. No, vamos a ver aquello que ya fue diseñado e implementado y ver si es posible pegar esos ejemplos de innovaciones para ver si ellas pueden ser replicadas, si ellas, sobre todo si ellas fueron bien sucedidas, podrán ser replicadas. Si no fueron bien sucedidas, ¿por qué no fueron? ¿Qué aconteció? Entonces, esas son las cuestiones centrales. ¿Qué condiciones, qué procesos, qué factores facilitaran que esas innovaciones surgieran en primer lugar? ¿Qué aconteció que permite explicar que una cierta innovación surgió? Por ejemplo, en Recife, tenemos dos casos de estudio de Recife, donde hubo dos tipos de innovación que nos interesaba estudiar. En Colombia también tenemos un tipo de innovación que fue aplicada de modo diferenciado en dos locales diferentes. Lo mismo en otras partes, en Ceará, en Brasil. Otra innovación que ha sido replicada en un estado en particular. Nuestros colegas de Ceará están aquí presentes y ya hablarán de ese tema. Entonces, una de las primeras preguntas era, ¿cuándo esas innovaciones surgieron en primer lugar? ¿Por qué surgieron? ¿Qué permitió que ellas surgieran? ¿Fueron personas? ¿Fueron procesos políticos? ¿Fue a movilización de la población? ¿Qué fue que fiz que eso surgiera lá? Y luego fue, bueno, y si esas innovaciones fueron bien sucedidas o fracasaron, ¿cuáles fueron las razones? Entender mejor por qué. Porque muchas veces esas innovaciones pueden ser bien sucedidas por un tiempo y luego parece que ese suceso sume, se pierde. ¿Por qué? Alguien decía, bueno, ya sabemos por qué. Y es cierto, hay muchas cosas que ya sabemos. No vamos a inventar de nuevo aquí la historia de por qué las políticas públicas fracasan. Sabemos muy bien. Ainda así, es importante ser rigurosos en la explicación. ¿Por qué? Porque si no, vamos a seguir fallando. Y gastando dinero, y gastando recursos, y gastando vidas. Más importante, en experiencias que luego nos dan cierto y vamos por otra cosa. Y por supuesto, lo más importante en el caso de innovaciones que son bien sucedidas es, bueno, ¿será que podemos ahora replicar eso en otro lugar? Porque, pues, sucede, da agua a 10.000 personas, todo bonito, funciona bien, pero 10.000 personas es una gota de agua en el océano. Tenemos cientos de millones de personas en el planeta sin un litro de agua limpa y muchas más sin tener ningún sistema, ni el más mínimo, de saneamiento, de esgotamiento sanitario. Y esa es una de las grandes macelas que vive la humanidad y que no ha sido resolvida por las metas del milenio que terminaban ese año, por ejemplo. Por más que las Naciones Unidas digan que se atingió a meta da agua, sabemos que eso no es cierto si olhamos para la calidad de agua que se le da a las personas. No es verdad. ¿Cómo puede ser que en esa época de la humanidad, en el siglo XXI, tengamos un 10% de la población mundial sin un litro de agua limpia por día? Y un 30% sin tener ningún tipo de sistema de esgotamiento sanitario. Es una cosa. Entonces, el tema de entender qué permite que una cierta innovación sea replicada en un lugar diferente y qué factores impiden que eso acontezca. Hay muchas, incluso algunas de esas innovaciones de Brasil, por ejemplo, el saneamiento condominial, fueron replicadas en muchos países. En Bolivia fracasó. No deu para nos estudiar esos casos. No Perú, más o menos. No Egipto, le fueron para Egipto. No sé lo que aconteció lá.
Pero en Brasília deu certo, aqui na capital do país. Ao menos a empresa pública de Brasília assumiu esse sistema. Então, por que deu certo em Brasília? Não deu certo em Recife, que estudamos nós. Não deu certo, foi um fracasso. Enfim, isso é que vai ser debatido em algumas de nossas mesas. Precisamente esse tema é um tema central. Todas essas perguntas, se vocês olham o programa de hoje e de amanhã, as mesas, cada uma delas, foram organizadas em torno a nossas perguntas de pesquisa. Então, não vamos aqui estar apresentando longas apresentações de todo o que fizemos. Vamos a centrar nossas mesas de hoje e amanhã em apresentar os resultados mais importantes que permitam responder essas perguntas. Obviamente, todos aqueles que desejem mais informação sobre os casos se podem acercar. Aqui estão todos os equipes e temos aí posters que apresentam algumas das questões principais, e os relatórios que foram produzidos também já estão disponíveis. Ainda estão como rascunhos a ser aprovados internamente, aunque eles foram aprovados já pela União Europeia e estão disponíveis, vão estar disponíveis gratuitamente, publicamente, para ser debatidos e posteriormente, possivelmente, formar parte de publicações. Bom, isso é o início de nosso projeto. Uma questão interessante que eu queria também sinalizar eram os objetivos dele, acho que é importante para dar um marco à nossa discussão. Os principais objetivos, nós ainda usamos uma palavrinha que em alguns debates que estamos tendo na rede, vou falar brevemente logo da rede, estamos deixando essa palavrinha governança, governabilidade, não? Nós cansamos um pouco dela e estamos dizendo agora vamos a parar de falar de governança e governabilidade, vamos a falar de política. Já tínhamos uma palavra que é mais interessante, que é política, mas ainda quando formulamos esse projeto falávamos de governança. Então, um objetivo estratégico, e acho que isso é bem importante aqui no Brasil. Eu acompanhado muito de perto a política pública no setor de saneamento, sobretudo nos últimos 10 anos. É esse tema da governança, o que algumas instituições, como o Banco Mundial, mas também nossas instituições, começaram a falar de boa governança. Quase nenhum documento de política pública que você abra não vai ter em algum lugar do documento essa coisa da boa governança. De fato, é uma exigência para receber créditos, por exemplo. Não? Se você não tem boa governança, o que isso significa é outro problema, você não vai conseguir crédito do Banco Mundial, do BID e possivelmente até do BNDES. Mas o que é isso? Não? Então, quais são esses princípios? E na verdade, que estudar em esses casos que tivemos aqui é uma oportunidade excelente para ver. De fato, podemos dizer que os fracassos que nós encontramos em nossos casos, praticamente todos eles têm que ver com fatores políticos. Vocês vão ver isso. Não falhou a tecnologia. O problema não é a tecnologia. Um de nossos engenheiros que entrevistamos, que ele foi o inventor de um dos sistemas, o sistema condominial, lá em Recife, entrevistamos a ele. A entrevista com ele está na web, em YouTube. E ele diz, ele é um engenheiro, mas ele diz, primeiro, esse sistema que eu desenhei, o saneamento condominial, era um projeto político, para começar. Não era um projeto tecnológico. Ele mesmo diz, era um projeto político. E a razão por que fracassou no Recife foi uma razão política. Digo, eu me sinto feliz como sociólogo quando os técnicos dizem não, o problema é o que vocês estudam, não foi, a tecnologia está aí, ela serve, embora o problema é político.
No es tan simple, la verdad, ¿no? Es mucho más complejo y nos estuvimos viendo esa complejidad. También hay problemas tecnológicos, de facto, en algunas situaciones. Pero sí es un problema de implementación de decisiones políticas y obviamente culturales, de educación, de las personas, en fin, bien complejo. Entonces, eran objetivos estratégicos los nuestros en ese sentido. Y no voy a aburrir a vocês con el resto, pero teníamos una cantidad de objetivos específicos, entre las cuales teníamos la pretensión de avaliar precisamente, porque si no, você puede decir, bueno, deu certo, el inventor del sistema dice que deu certo, pero las personas dicen que no, você va a la favela donde estuvimos trabajando y dice, no, aquí no deu certo, hubo que mudar todo. ¿Quién tiene razón? ¿La empresa pública que dice que debe ser todo o las personas que están caminando en medio del goto en la rúa? Entonces, esa cuestión de avaliar con datos que permitan a ustedes decir, no, eso no debe ser, aquí está la evidencia, eso no debe ser, por tal o cual razón, o debe ser, en tales y tales áreas. Ustedes van a ver algunos resultados que tienen que ver con esos objetivos específicos que nos trazamos. Ustedes pueden luego leer, está todo en el site de internet. Voy a decir algo breve también sobre la estructura metodológica que nos adoptamos para ese proyecto. Esos proyectos, como muchos de ustedes que trabajan en la academia saben, son no son complejos, son difíciles. Y muchas veces uno tiene que prometer a los organismos financiadores. Esta semana hicimos, la semana pasada hicimos una entrevista al profesor André Furtado, lá en Recife, con el colega André Monteiro. Él está aposentado hace 15 años. Y él decía algo fantástico al final. Decía, vos se oye para conseguir dinero para proyectos. Você tem que mentir. Você tem que mentir. Você tem que oferecer coisas que são impossíveis. E isso um pouco também acontece em nossos projetos, não? Se você olha para todo o que uno prometeu aqui, este é um projeto para toda a nossa vida, na verdade, não? Em meu caso, tomo um projeto de vida, não? Mas só que teníamos 30 meses para completar ele. E os 30 meses terminam na sexta-feira agora. 31 de julio. Embora, rápidamente, esa es la estructura básica del proyecto. Como ustedes pueden advertir, el corazón del proyecto eran los 10 estudios de caso. Y teníamos tres tipos de estudios de caso. El primero eran casos que llamamos de históricos. Ese fue un nombre un poco artificial. Pero quizás es el más propio de todos. Casos históricos, pero no muy bellos. Por históricos queríamos decir casos que ya tienen 20 años como mínimo de historia. Entonces ya tienen un registro. Você puede ir lá y decir, acá hace dos décadas que eso fue implementado y hay un registro, se puede ver documentación. El segundo eran casos actuales. Ahora, esos casos actuales en algunos casos ya eran históricos también, un poco. Ahí había un problema de criterio. Pero eran actuales en el sentido de que estaban siendo implementados prácticamente en un momento. Y luego teníamos casos de intervención, que eran los únicos casos donde había algún tipo de intervención que iba a ser implementada durante la vida del proyecto. O que hace imposible avaliar eso, porque obviamente las avaliaciones van a venir con más tiempo, ¿no? Pero íbamos a acompañar a implementación de intervención porque esa intervención iba a tener lugar en el curso del proyecto, ¿no? O que es un grande desafío de hacer, ¿no? Por todos los problemas que hay, por ejemplo, se planea construir una obra de infraestructura y terminarla para tal día de tal año y uno sabe que esas cosas a veces no dependen de uno, entonces hay atrasos o se modifica, pero eso no es algo que deba extrañarnos. Los 10 casos fueron
completados y los relatorios de ellos ya fueron aprobados, como dice antes, por la Comisión Europea. Ahora nos estamos en un proceso de revisión, pero ellos están ahí disponibles a ustedes. Y la última etapa fue de comparar esos casos, ¿no? Bueno, ¿qué aprendimos de esos 10 casos? ¿Qué enseñanzas podemos tirar de ellos que permitan responder a aquellas preguntas que yo comenté al inicio? Y estamos también en una etapa de hacer alguna síntesis de recomendaciones de política pública. De facto, vamos a tener una reunión en Brasilia que vamos a enfocar, esa va a ser en septiembre, en ese tema de políticas públicas. ¿Qué tipo de recomendaciones podemos hacer para aquellos tomadores de decisiones, los ministerios, las secretarías, los municipios? ¿Qué podemos decir de ese proyecto que pueda ser de utilidad para ellos? Una breve presentación, dos casos, dos 10 casos, y aprovecho a presentar a las equipes en ese momento. Como dicen, tenemos 7 casos que son de Brasil, 2 de Colombia y 1 de Argentina. Aproveito a tomar agua. Es bueno que a red da tiempo de tomar un poquito de agua. Ahí va. Muy bien. Bueno, tenemos 4 casos que llamamos de históricos. El primero de ellos fue una avaliación de un aspecto particular de, de una innovación que fue diseñada e implementada en el estado de Ceará a partir de la década de 1980. Eso va a ser presentado en varias de nuestras mesas. Ese es un sistema de saneamiento rural. Y aquí nos equipe. Eso es algo que olvidé decir, voy a retroceder un momento. Además de ser interdisciplinario, nuestro proyecto, además de integrar ciencias sociales y las tecnologías, nuestro proyecto es transdisciplinario. No sentido que, con una palabrinha un poco compleja de esa que usamos en la universidad, para aquellos que no son académicos, se llama la ciencia postnormal, que significa básicamente un reconocimiento de que la producción de conocimiento no acontece solamente dentro de la universidad y que hay otros conocimientos que son producidos en otros ámbitos que tienen también validez y deben ser incorporados en la producción de conocimiento científico. Y ese conocimiento incluye, por ejemplo, el conocimiento de aquellos que están no día a día de fornecer servicios públicos. Cuando uno piensa, uno dice, ¿y faz sentido? ¿Cómo puede ser que un académico sentado en un escritorio en su sala escriba un libro sin jamás interagir con aquel que está no día a día de fornecer agua en una ciudad de 8 o 9 millones de personas? No faz sentido. Pero no hacemos eso muchas veces en la academia. Y también sin hablar con las personas que están del otro lado, que no tienen acceso, que están luchando por el acceso y que muchas veces, yo ahora confirmé, estuve de visita en la Vallada, como dice antes, yo quedé no sorprendido porque yo ya tenía esa experiencia, pero las personas tenían un conocimiento increíble, al menos de la situación de ellos, las causas, lo que puede acontecer, los riesgos que confrontan. Entonces, nosotros hemos hecho eso. En nuestro proyecto, por ejemplo, un parceiro, él es parceiro oficial del proyecto, es la empresa pública de agua y esgotamiento sanitario del estado de Ceará, a CAGES. Y el sistema CISAR, que es un sistema que a CAGES se crió dentro de él y lo va a ser explicado posteriormente. Entonces, una empresa pública de agua y esgotamiento es parceira con la UFRJ, a UFMG, a USP,
y a universidades de Newcastle. Pero além disso, también tenemos personas del sector público, de áreas, de prefecturas, por ejemplo, las secretarias de saneamiento, y también envolvimos las propias comunidades. Eso se dio sobre todo en algunos locales. En algunos estudios de caso, logramos incluir las comunidades afectadas dentro de algunos aspectos del proyecto de pesquisa. Ahí en Recife, por ejemplo, les participaron en la aplicación de un cuestionario. Y fue fantástico. Estuve ahí muy perto de esa experiencia. Ellos mismos aplicando el cuestionario con nosotros. Y hay una historia fantástica porque iban las lideranzas comunitarias aplicando el cuestionario con nosotros. Y una de las preguntas del cuestionario era: ¿Vosé fue convidado alguna vez a reuniones para discutir o proyecto? Y de pronto el morador decía: no, yo nunca fui convidado a nada. Y las lideranzas comunitarias que iban con nosotros ficaban furiosas. Pues decían: ¿cómo que no? Yo vi en persona a convidar a vosé. ¿Cómo que vosé dice que no? Ainda tenemos que hacer una oficina en Recife para discutir con las lideranzas porque las ficaron. Es fantástico, eso muestra cómo la memoria histórica de las personas sume, ¿no? Las personas ni lembran que alguna vez fueron convidadas a debatir cosas que tenían que ver con la implementación de obras. Y fue muy bom para las lideranzas comunitarias tener esa experiencia. Da para hacer ahora hasta una publicación, posiblemente. Vamos a hacer unas. Comento eso porque nuestra equipe, de ese modo, fue menos científico que un equipo convencional. Eso a veces atrapalia, es muy difícil trabajar así. Los productos pueden ser diferentes. Pero para nosotros, esa ha sido una experiencia muy rica y una experiencia que habíamos prometido. De facto, o edital de la Unión Europea exigía eso. O edital de la Unión Europea decía: los académicos tienen que trabajar con las comunidades vulnerables, incluyendo ellas en la pesquisa. De alguna forma, claro. Y ese fue un esfuerzo que hicimos. Bueno, ahí en el caso de CISAR, de facto, uno de los parceiros es la empresa pública. El primer caso histórico es una empresa pública. El segundo caso es precisamente el sistema condominial que fue implementado no primero en Recife, pero estudiamos el caso de Recife. Allí tuvimos personal de la prefeitura de Recife que estuvo a cargo de la implementación en algún momento. Estuvimos trabajando con ellos. El tercer caso es de aquí, de Río de Janeiro, un caso de la Baixada Fluminense que va a ser comentado también en una de esas mesas. Aquí no es un caso como el de Recife, no es un caso bien sucedido, pero es muy interesante también porque es una situación en que la propia comunidad encontró una forma de resolver la falta de agua. No es recomendable y sobre todo nuestros ingenieros no proyectos dirían: no vamos a sugerir replicar eso, no. Simplemente porque las personas pegan agua de una mina de agua, de una surgente, y nadie controla la calidad de esa agua, nadie está ahí para cuidar qué está bebiendo esa comunidad, ¿no? Sin embargo, ellos resolvieron eso y se empoderaron también de alguna forma con esa situación. Entonces vamos a presentar. Y al final de los estudios históricos, es un caso en la Colombia donde una comunidad de esas laborales, ¿no? En la comunidad de justo en las afueras de la ciudad de Cali, una ciudad famosa, no por tantas buenas razones, pero prometo a ustedes, es una ciudad bonita. Acá está Mariela y Miguel, que son de la Universidad de Dovale, en Univalle. Y allí ellos tuvieron la oportunidad de implementar un sistema muy interesante, una innovación que fue bien sucedida, que la propia comunidad puede gerir. Y que tienen un bajo costo porque no usan químicos, no usan mucha energía tampoco. Ellos van a hablar de eso posteriormente. Entonces ahí tenemos como dos casos bien sucedidos y dos casos que no fueron bien sucedidos, los casos históricos, hablando más o menos, por lo menos en Recife, ¿no? O ingeniero Melo, que
idealizó con Dominguez, decir, ¿por qué vocês ven a estudiar Recife si aquí fue un fracaso? Vocês van a terminar diciendo que o condominial es un fracaso. Entonces nos decimos para él, no, tranquilo, puede ser que digamos que en Recife fue un fracaso, no por eso vamos a generalizar que en todas partes se le fue un fracaso. Él le aprobó nuestro relatorio, así que él le mandó un email diciendo, fico feliz con su relatorio, está correcto. Él está de acuerdo que fue un fracaso y que un fracaso fue más que nada por el área de políticas. Bueno, los casos actuales, tenemos otro caso de CISAR en Ceará, tenemos un segundo caso de Recife, que fue un intento precisamente de revertir los problemas que no pudieron ser resolvidos con el saneamiento condominial implementado en la década de los 90. Cuando el Partido de los Trabajadores ganó a Celeisoes no Recife en el año 2000, ellos implementaron lo que se llama saneamiento integrado. Vamos a tener una presentación. Ese fue mucho mejor sucedido, sobre todo en un primer periodo, y también hay graves problemas ahora que van a ser discutidos, de Lisoes bien importantes. Y el tercer caso actual es otra comunidad colombiana, esa es una comunidad más rural que la otra, está longe de la ciudad de Cali, en un área de montaña, y ahí es una planta de tratamiento de agua para beber, que es fantástico, es una planta que você puede beber agua, tenemos las fotos de nuestra equipo, algunos no querían beber agua, pero terminaron, antes de que el cloro sea agregado a agua. Ellos tienen que agregar el cloro por ley, no pueden fornecer el agua a la población sin poner el cloro. Pero de facto, você puede beber agua antes del cloro. Y nosotros hicimos, ninguém morrió en el intento, entonces acreditamos que ellos logran, sin químicos y sin energía, limpar agua. Como Elder dijo por ahí, pero es trampa porque el agua viene ahí de la montaña, ya viene limpiña. Bueno, ahí vamos a discutir eso ahí. Pero es una experiencia muy, muy interesante. Y finalmente, los casos de intervención. Tienen algunos casos también fascinantes. Tenemos un caso en una comunidad de Quilombola, en Minas Gerais, que es, como muchos otros dos estudios, incluyen tesis de doctorado o de maestrado. Tenemos muchos estudiantes envolvidos en eso ahí. En ese caso de la comunidad de Quilombola, por ejemplo, el Delmo, que anda por ahí, el principal actor de ese estudio, es un estudio muy interesante. Es una comunidad obviamente muy vulnerable, pero en múltiples aspectos. O de agua quizás ni siquiera sea o peor de todos ellos, aunque ciertamente es uno de los cruciales. Eso será presentado, hay un póster. El segundo, de nuevo, o CISAR de Ceará, pero ahí fue una implementación nueva que se hizo durante el curso del proyecto. Y el tercero es un caso de Argentina, en un área que no es un área pobre, es una de las provincias más ricas del país, la provincia de Santa Fe. Sin embargo, las personas de las áreas estudiadas sufren de una alta vulnerabilidad en otros aspectos, que es muy interesante. Vos puede estar en un lugar rico y, sin embargo, y las personas no ser las más pobres, y sin embargo, una alta vulnerabilidad. ¿Por qué? Por ejemplo, agua tiene arsénico y flúor natural, el agua tiene eso naturalmente, o acuífero tiene arsénico, flúor, y a eso le agregamos los seres humanos pesticidas. Es un área de alta productividad de agrícola, Santa Fe, entonces ahí está siendo fumigado con esos pesticidas que en Europa no pueden ser utilizados, pero en Argentina y Brasil somos campeones. En Brasil hay que tiene, alguien me decía, siete no eran litros, siete no sé qué per cápita de glifosato, ¿no? O de pesticidas. Cinco, ok. Bueno, da lo mismo, cinco o siete, ¿no? No sé de qué, ¿son galones o son litros? Acho que no son litros. ¿Son litros? Ok. En Argentina, si no son cinco, son cuatro. Brasil va para frente. Pero eso se va también acrecentando. Entonces, nuestros colegas la están estudiando con escolas. Meninos nas escolas,
para contribuir a concientización y empoderamiento de las comunidades. Bueno, solamente para fechar, nos tenemos una serie de mecanismos de diseminación, están disponibles gratuitamente. La tenemos un boletín que sale cuatrimestralmente, que la verdad es casi un relatorio ese boletín. Ustedes van a hallar ahí evidencia de los trabajos feitos, mucha fotografía, vídeos, porque también tenemos un canal de vídeos con las entrevistas. Y en la galería tenemos una doble... Tenemos por una parte una lista de reproducción de vídeos de YouTube y tenemos una galería fotográfica que ya tiene casi 2.000 fotografías del proyecto. La lista de reproducción tiene sobre todo entrevistas. Entrevistas con actores. Ten ahí, por ejemplo, además de las personas, ahí hay una entrevista con el ingeniero Risoli, da CAESB de Brasilia, un defensor del sistema condominial, porque en la ciudad de Brasilia él es de un cierto. Y tenemos también al ingeniero Melo, el idealizador del condominial. Vale la pena asistir a la entrevista con el ingeniero Melo, es muy simpática, él le habló muy bien. Curiosamente, el presidente de la empresa pública de Pernambuco, que es una empresa muy criticada como la de vocês, la CEDAE de aquí, según Melo, puedo citar, él lo dice en la entrevista, son las dos peores empresas del Brasil, no sé si es cierto, pero el presidente de la Compesa en Recife también habló muy bien. Y la última de las entrevistas fue la semana pasada con el profesor André Furtado. Yo realmente recomiendo a vocês asistir a esa entrevista, acho fantástica. Él habló no solo de la experiencia de él con la filiarose, que fue una enfermedad crónica por décadas en Recife y en Pernambuco, y él fue parte de un equipo que logró grandes avances y que fue tomado el ejemplo de ellos por la OMS y fue llevado a otros países. Vale la pena asistir a esa entrevista. Bueno, yo voy a dejar por aquí, habría mucho más que decir. Quería dar una oleada general de lo que es nuestro proyecto, nuestros objetivos, nuestros casos, pero ahora nuestras equipes van a estar presentando los resultados principales en las mesas a partir de la segunda mesa de la tarde. La primera mesa, que va a ser después del intervalo, concebimos ella como una mesa más conceptual. Entonces, en la primera mesa no vamos a hablar ainda de nuestro proyecto, pero el centro va a ser el tema de la vulnerabilidad. El concepto de vulnerabilidad explorado desde distintas perspectivas. Y eso, acredito, va a ayudar a dar un marco a lo que viene luego, que es las tres mesas ya enfocadas en el proyecto. Anticipo que vamos a tener otra cosa que no está en el programa. Posiblemente al final de la mesa 1 vamos a presentar un libro que publicamos, no fue parte del proyecto, pero es muy pertinente al proyecto. Vamos a hacer esa presentación y va a haber una distribución gratuita de copias. OIPEA, que es el editor, la editora, muy generosamente ha fornecido copias gratuitas del libro para distribuir aquí en esa reunión. Así que vamos a hacer eso posiblemente ahora en la mañana. Bueno, es eso. Ya entonces vamos para el coffee break y podemos volver aquí con 6:30, como está previsto para nuestra mesa 1. Gracias.